Señora Segura, con nosotros el jefe de gobierno del Distrito Federal, el licenciado Marcelo Ebrard Casado. Secretaria de Cultura del Distrito Federal. También nos acompaña la licenciada Clara Rulada Molina, jefa delegacional en esta palabra. Nos acompañará la doctora Leticia Rodríguez Afonso, consejera jurídica del gobierno del Distrito Federal. Nos acompaña el diputado Fernando Coya, presidente de la Comisión de Cultura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Licenciado José de la Rosa Herrera, coordinador de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural. Nos acompaña el diputado público Gerardo Granados Suárez, presidente del Comité Organizador de la Semana Santa de Iztapalapa, Veracruz y sus municipios. Queremos agradecer la presencia de los miembros del Gabinete del Gobierno del Distrito Federal, invitados especiales y de quienes nos acompañan. Distinguidos miembros del Consejo de Gobierno, amigos y amigas que nos acompañan. La declaratoria de la representación de la Pasión como patrimonio cultural intangible de nuestra ciudad permitirá conservar bien cultural representativo de la identidad capitalina para las futuras generaciones. Desde hace 169 años, la representación de la Semana Santa de Iztapalapa es vía inigualable para conocer los permanentes cambios sociales que ha tenido una comunidad en su patrimonio tangible e intangible. Tradiciones de identidad cultural y social es además una expresión cultural colectiva que sobrepasa su carácter litúrgico para convertirse en celebración de una tradición. La voluntad colectiva organizada en barrios o en economías y recientemente en organizaciones sociales al realizar anualmente y de generación en generación una representación escénica de carácter popular ha creado una diversidad de testimonios documentales, orales, literarios, artísticos y ceremoniales que hoy constituyen su patrimonio cultural y son referentes para diversos sectores de la Ciudad de México. La evolución conceptual de la Pasión de Iztapalapa y su progresiva transformación de representación dramática a ser centro de difusión de los valores de la convivencia, donde la fe y el arte se armonizan, para invitar a la reflexión, es un bien que debe ser salvaguardado. Celebro que lo hagamos porque nos construye, forma parte de nosotros. Nuestra historia necesita reconocerse en la voz popular, aprender de ella. Debemos elaborar la memoria colectiva sobre el pasado y centrar la atención en lo que las personas consideran valioso en sus tradiciones. Debemos reconocer el enorme trabajo del Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa, ACE, que a partir de 1994 logró establecer su constitución con el objeto de organizar y establecer las bases y mecanismos para el desarrollo de la representación de la Semana Santa, donde participan oriundos de los 8 barrios, elegidos con el apoyo y reconocimiento de su comunidad. La realización de la representación de la Semana Santa de Iztapalapa nos confirma que destinar recursos a la cultura no solo es una decisión inteligente, sino una inversión con alta rentabilidad social, que genera empleo y efectos inducidos en las economías locales y que en definitiva crea riqueza y bienestar en nuestra sociedad. La importancia cultural y religiosa de esta representación no solo nos recuerda nuestros orígenes prehispánicos y occidentales, sino también nos subraya la relevancia de la participación comunitaria. Gracias a ella y a la realización del expediente técnico, producto de la comunidad académica, a partir de ahora, la representación de Iztapalapa es patrimonio cultural intangible del Distrito Federal. Termino mi intervención citando palabras de nuestro querido Carlos Monsiváis respecto a la conservación de nuestra memoria cultural. La conmemoración de la Pasión de Cristo en Iztapalapa es el último, genuino, avasallador teatro de masas que queda en la República Mexicana. Muchas gracias. Gracias a todas y todos. Quisiera reconocer la presencia
de los integrantes de esta gran escenificación que están el día de hoy con nosotros. Un fuerte aplauso para todos ustedes, los 8 barrios, a través de sus personajes que hoy nos presentan una vez más, como hace 169 años, están escenificando la pasión de Cristo y lo hacen en esta palabra. Agradezco la sensibilidad y compromiso en uno de los temas más significativos, jefe de gobierno, para esta palabra. Agradezco el profesionalismo de todos los que intervinieron en el análisis y estudio de la solicitud formulada por el gobierno de la delegación Iztapalapa hace poco más de 2 años, a la Secretaría de Cultura. También quiero reconocer al comité organizador de esta escenificación. Gerardo, muchísimas gracias, presidente de este comité. Muchas gracias en nombre del gobierno y del pueblo de Iztapalapa. Es la culminación de un proceso que inició el 16 de marzo del 2010, cuando el Gobierno Popular de Iztapalapa declaró a esta representación como patrimonio cultural de la delegación y determinó iniciar las gestiones ante el Gobierno del Distrito Federal para que se reconociera como patrimonio de la ciudad a esta importante manifestación cultural. Al declarar la representación de la Semana Santa de Iztapalapa como patrimonio cultural del Distrito Federal, la ciudad reconoce, valora y se compromete a preservar una tradición que es símbolo de identidad de todo un pueblo. Es un acto con un alto valor simbólico para la delegación Iztapalapa, que se transforma en referente y punto de partida para trabajar en la preservación e impulso de esta tradición viva que cumple ahora 169 años. Estamos frente a una de las principales manifestaciones culturales del México profundo, del México vivo, del México diverso, del México urbano que recupera las tradiciones, costumbres, formas de los pueblos, que se enriquece y nutre de los viejos, de los abuelos y se renueva cada día para reiniciar otra vez el ciclo. La representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa nació ligada al Huizachépetl, o Cerro de la Estrella, un cerro de enorme simbolismo para nuestros antepasados indígenas, porque en él tenía lugar la ceremonia del encendido de fuego nuevo cada 52 años, allí donde el mundo encontraba una pausa y reiniciaba su ciclo. De acuerdo a la leyenda, peregrinos oaxaqueños tuvieron que desprenderse de una imagen del santo entierro que traían a la Ciudad de México para restaurarla. Imagen en la que en 1833 los iztapalapenses, como ha ocurrido en otros lugares y momentos de la historia de nuestro país, cuando el pueblo ha procedido así para superar épocas difíciles, le pidieron el milagro de acabar con una epidemia de cólera morbus. Y al cesar el mal, los sobrevivientes prometieron realizar la representación de la crucifixión de Cristo. La promesa empezó a cumplirse 10 años después de la terrible epidemia. Dolida por la pobreza y la enfermedad, Iztapalapa buscó consuelo en la recreación de los últimos días de Cristo. Los iztapalapenses de hoy viven muchos días crucis cotidianos, pero encuentran alivio y regocijo en esta ceremonia, expresión de múltiples elementos culturales que se remontan aproximadamente 3.500 años. Para los iztapalapenses, participar en esta significación es parte esencial de un proyecto de vida, cuyo objetivo es conservar y preservar un acervo histórico-cultural que reafirma sus valores ancestrales. Esta declaratoria obliga a los habitantes de Iztapalapa y a las autoridades delegacionales y del Distrito Federal a velar por la preservación de esta expresión cultural. Implica el compromiso a corto, mediano y largo plazo de preservar, difundir y promover dicha tradición. Esta declaratoria también abre el camino para que la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa sea
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ese es nuestro próximo reto. ¡Viva Iztapalapa y sus tradiciones! ¡Viva! ¡Viva los ocho barrios! ¡Viva! En esta ocasión se da el uso de la palabra al contador público Gerardo Granados Suárez. Buenos días, licenciado Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del Distrito Federal, licenciada Clara Marina Burgado, jefa de delegación en esta palabra, licenciada Elena Cepeda, secretaria de Cultura. A todos los medios de comunicación, funcionarios públicos, compañeros presentes. El día de hoy tengo el honor de recibir esta declaración a nombre del Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa, Asociación Civil. El 17 de marzo, la señora delegada declara la Semana Santa como Patrimonio Cultural del Pueblo de Iztapalapa. Ahora bien, el día de ayer, 2 de abril, se publica de manera formal en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Declaratoria Oficial de la Semana Santa como Patrimonio Intangible de la Ciudad de México. Para lograr la integración del documento técnico, que consta de poco más de 400 cuartillas, y que en breves instantes entregaré al jefe de gobierno y a la licenciada Elena Cepeda, se invirtieron alrededor de 1.300 horas de investigación, redacción e integración. Esta labor titánica fue llevada a cabo por la mesa mixta del trabajo, integrada por la licenciada Silvia Suárez, Carmen Chacón, Guillermo Domínguez Rosas, Joaquín Rueda Carrillo, José Jaime Domínguez Carrillo, Manuel Arias Leal, Miguel Ángel Morales Tarrado, Raúl Arana Álvarez, el licenciado Víctor Miguel Domínguez y toda la asamblea del Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa. No sé. Y eso que merece un aplauso, ya que ellos tienen alguna remuneración económica por habernos ayudado a entregar este expediente. También quiero mencionar que el documento contó con la valiosa colaboración de la organización de la primera calle, la organización de la segunda caída, la sociedad de la alcancía, es decir, quien nos apoya en la realización de la tercera caída, así como con la aportación de la mayordomía de la hermandad de los solteros de la República. En otro orden de ideas, pienso que solo obtener este reconocimiento después de 169 años es un gran logro para la organización, pero también es un gran logro para el pueblo de Iztapalapa. El pago del exvoto, al que hace referencia a nuestra jefa delegacional, hecho por nuestros antepasados al señor del Santo Sepulcro, mejor conocido como el señor de la COVID de 1833, ha desembocado, con el paso del tiempo, en la adopción de la representación de la Semana Santa como una manifestación cultural que nos identifica. Los habitantes de los ocho barrios de Iztapalapa no podríamos imaginar que nuestra representación por algún motivo no se realizara, ya que forma parte de nuestro proyecto de vida. Para nosotros es motivo de orgullo ser parte de la organización y de la representación misma. Es un sentimiento que nace del corazón de todos los que participamos, ya que nuestra tradición es una amalgama perfecta de agradecimiento, arraigo, cultura, religiosidad y amor por nuestros orígenes. Por tal motivo, el mensaje de fe y amor y esperanza que transmite año a año durante la realización de la representación impacta en los corazones, conciencias y pensamientos de todo aquel que, como nosotros, participa, organiza o simplemente contempla la representación. El Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa es una asociación civil desde el año de 1994. Esta asociación civil se compone por 55 asociados, ya que en los últimos 10 años nuestra organización ha venido evolucionando en todos los ámbitos. En el ámbito de evolución se ha presentado en transparencia en el manejo de recursos económicos, que no son mayores a los 90 mil pesos anuales. Tenemos permanencia permanente en medios electrónicos de comunicación mediante la página de internet www.semanasantaixtapalapa.org.mx. Contamos también con cuentas de Facebook, Twitter y YouTube. Se han realizado intercambios culturales con otras representaciones del Distrito Federal, como Coajimalpa, Milpalta y Coyoacán. Nuestros jóvenes participantes cuentan en este momento con una preparación espiritual y doctrinal. Sin embargo, es necesario mencionar que la relación con la Iglesia es de respeto mutuo. Actualmente se llevan a cabo elecciones transparentes y objetivas de los papeles de reparto rotativos, donde participan los 55 asociados de la Asamblea.
Se ha realizado la reestructura y modernización orgánica de la organización para eficientar las actividades dentro de la organización y de la representación. El año pasado tuvimos un piloto de transmisión por la página de internet, donde se registraron 45.700 visitas en México, 4.880 en Estados Unidos, 146 en Brasil, 101 en España y Canadá, 91 en Guatemala, 81 en Francia y 68 en Arabia Saudita. Contamos con una estrecha coordinación en el trabajo y respeto mutuo con las autoridades de la Delegación Iztapalapa y el Gobierno del Distrito Federal. Durante el presente año se realizó un montaje de la exposición Una Mirada a la Pasión, que estará abierta a todo el público a partir del 8, hasta el 8 de abril en el edificio de la Tesorería de la Explanada Cívica de Iztapalapa. El año anterior se cumplió con una muy decorosa participación dentro de la Cuadrinal de Praga y se recibió en el Palacio de Bellas Artes el reconocimiento denominado Gente Escenario de la revista Cubo Discovery por el montaje de los escenarios de la representación. Todo lo anterior ratifica el compromiso de nuestra organización para llevar a cabo el fortalecimiento y crecimiento de la representación frente a la realidad actual y los retos que representa el hecho de mantener viva una tradición como la nuestra dentro de una sociedad globalizada. Nuestra organización quiere agradecer al jefe de gobierno del Distrito Federal, a la Secretaría de Cultura, a la Consejería Jurídica y a nuestra jefa delegacional en Iztapalapa por el apoyo incondicional recibido para que hoy la Semana Santa sea reconocida como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México. Mediante este hecho sin precedente, nuestra tradición, indudablemente a nivel local, podemos considerar se encuentra resguardada por las instancias jurídicas correspondientes. Aunado a lo anterior, es necesario mencionar que el Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa buscará que la representación sea reconocida en un futuro no muy lejano como Patrimonio Cultural de la Humanidad mediante la realización de las gestiones necesarias ante el UNESCO. Muchas gracias. Pero también
es muy relevante, porque nos va a permitir elevar a la Organización de Naciones Unidas, por conducto de la UNESCO, la propuesta formal para que la pieza declarada, igual que lo hemos hecho aquí en la Ciudad de México, sea declarada patrimonio cultural de la humanidad. Ese es el objetivo al que queremos llegar. De esa importancia es lo que hemos cumplido para esta palabra, para la ciudad, para el país, pero para todo el mundo. La Ciudad de México tiene, como ustedes saben, por la riqueza cultural que tiene nuestro pueblo, nuestra ciudad, ha logrado varias declaratorias de patrimonio cultural de la humanidad. Centro histórico, por ejemplo, Xochimilco es otra, refiriéndose a bienes o construcciones o patrimonio histórico, físico. Pero ahora queremos que también se declare patrimonio intangible, que es igualmente importante para todas y para todos a nivel global de la humanidad. Y para eso era muy importante que lográramos esta declaratoria. No es solo, debo decirlo, un acto jurídico de corto alcance, sino que es una decisión de política pública de la mayor envergadura. De hecho, esta declaratoria va a sentar las bases para todo lo que venga después en materia de patrimonio cultural intangible. Así será recordada y por eso le hemos puesto toda la atención del equipo de cultura, de la Jefa Nacional, de la Asamblea Legislativa, de la Consejería Jurídica, y por supuesto ustedes son los proponentes del mundo. Entonces, muchísimas gracias. Gracias por lo que han hecho, gracias por lo que hacen. Estamos muy orgullosos y orgullosos del pueblo de Iztapalapa. Muchas gracias. Tranquilo.